Hola, ¿qué tal? Senobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esto es para ayudarlos a desbloquear a Pegasus, más específicamente para la misión de usar dos cartas de contraefecto. Si a ti te hace falta la otra misión, que es ganar con victoria con remontada, aquí estará apareciendo el link para ese video en la parte derecha superior de la pantalla. Bueno, también si te hace falta algo de los hermanos Paradoja, igual en los comentarios, ahí contesto muchas cosas de los hermanos Paradoja. Y bueno, también en este video voy a dar algunas recomendaciones que tal vez algunos no sepan de ustedes. Bueno, lo primero es, no recuerdo si tienes que usar a Yamiyugi o no, ya que yo no hice esta misión. Pero si tienes que usar a Yamiyugi, por si las dudas, voy a poner a Yamiyugi. De todas maneras, tú checa muy bien con quién debes de hacerlo y en qué nivel. Si no te dice nivel o personaje específico, no te preocupes entonces. Y bueno, lo primero es llenar tu deck de puros monstruos fuertes, los más fuertes que tengas. Luego, ahora sí, filtrar. Vamos a poner en el tab de mágicas y trampas. Aquí está, trampas de contraefecto, perfecto. Así nos dirá todas las cartas de contraefecto que tenemos. Yo recomiendo que vayan y compren esta. Esta es del cambiacartas, campo de Ryoku. Dice aquí cómo obtener. Como dije, es del cambiacartas. El cambiacartas está justamente enfrente de la tienda. Entonces simplemente vayan con el cambiacartas y él la va a tener. Es una carta normal, entonces va a estar hasta el final. Hasta el final, como por aquí va a aparecer siempre, antes de las llaves, siempre. Y recuerden que el cambiacartas cambia su catálogo cada 8 horas. Aquí pueden ver cuántas horas faltan para que cambie su catálogo de nuevo. Entonces, si no les aparece campo de Ryoku, como a mí que no me aparece, simplemente tendrá que esperar unas 4 horas, que aquí dice. Y luego ya puedo volver a revisar y a ver si ya lo tiene. ¿Por qué sugiero campo de Ryoku? Porque la consigues muy fácil, ya que nada más es con el cambiacartas. No tienes que gastar tus gemas para conseguir cartas de contraefecto. Y aparte es muy fácil de usar para lo que queremos hacer. Entonces sí, yo voy a meter 3. La verdad es que nada más con 2, porque nada más necesitas activar 2 cartas de contraefecto. Es más que suficiente, entonces voy a meter 3. Simplemente también voy a sacar unas cuantas cartas. Voy a sacar esta, voy a sacar esta. Voy a sacar también todas mis cartas mágicas, porque también vamos a meter cartas de equipo. Entonces ya tengo estas y ahora sí, voy a filtrar otra vez. En lugar de cartas de efecto, voy a poner cartas de equipo, cartas mágicas de equipo. ¿Por qué? Porque el campo de Ryoku lo que hace es negar una carta mágica que designe a un monstruo. Y las cartas de equipo hacen precisamente esto. Entonces, cuando ya tengas tus cartas de equipo, busca las que no tengan un monstruo en específico. O sea, las que no tengan que ser con un tipo de monstruo en específico. Como por ejemplo, yo tengo el magnetismo. Esta carta solo se puede equipar a un monstruo en tu campo. Ok, entonces esta carta se la puedo usar. Es una carta normal, entonces la puedo meter. Pero meteré algunas que se pueden también conseguir en el cambiacartas, para que también, si no tienen cartas de equipo, simplemente vayan por las que se consiguen del cambiacartas. Déjenme ver, esta se consigue el cambiacartas, entonces la voy a meter. Voy a meter 3 copias de esta, ya que es algo que supongo que muchos van a tener o que pueden obtener. ¿Cuál más? Esta no recuerdo dónde sale, pero también es una buena carta. De hecho, lo podemos ver dónde sale. Ultimate Rising, bueno, no sé si algunos la van a tener. Yo de todas la pongo. También voy a poner una de la caja, de la última caja. Simplemente para que... porque estoy seguro que o compran la primera caja o compran la última caja. Casi siempre las personas que empiezan hacen eso. Entonces vamos a poner algo de la última cajita. Creo que esta es de la última caja, el monstruo equipado, gana 900 por cada, sí. Entonces vamos a poner también esta. Y listo, ya puse una de la primera caja y una de la última caja y las del cambio de cartas. Simplemente, como dije, busquen cartas de equipo que sean para cualquier monstruo, que no te especifique. Tiene que ser a un monstruo demonio, tiene que ser un monstruo lanzador de conjuros. Bueno, yo aquí sí hubiera podido poner para demonios, por ejemplo, porque tengo varios demonios, entonces no hay tanto problema. Así que sí, bueno, ahora sí, nos vamos contra Pegasus. Como dije, no recuerdo si te especifican un nivel de Pegasus. Yo lo voy a hacer con nivel 20, simplemente por si las dudas. Pero de todas maneras, ustedes lo pueden hacer en nivel 10, si es que no especifica un nivel. Entonces, el nivel 10 es más fácil. Así que sí, yo iré con nivel 20, simplemente por si las dudas. También estoy usando a Yamiyugi por si las dudas, porque creo que en una de las misiones sí te pedía usar a Yamiyugi. Entonces, yo lo estoy haciendo así por si las dudas. Pero ustedes revisen exactamente qué personaje les piden y también si es en un nivel específico. Entonces, aquí comenzamos. Perfecto, empieza nuestro turno. En nuestro turno
Lo primero que vamos a hacer, algo muy importante para esto, es ir al menú que está aquí en la parte derecha superior del juego. Y vamos al menú y luego aquí hay un tab de ajustes o configuración. Luego vámonos para abajo y esto es lo importante, poner autocadena. Vamos a ponerle que sí. ¿Por qué? Para poder encadenar nuestras propias cartas. Esto es muy importante ya que ahorita vamos a encadenar nuestras cartas. Cuando usemos nuestras cartas de equipo, queremos activar nuestro campo de Ryoku en contra de nuestra propia carta. Si le ponemos que no, si lo dejamos en no, generalmente lo que va a pasar es que activamos una carta y no nos va a dejar usar el campo de Ryoku, que es lo que queremos. Entonces eso es muy bueno. También de una vez, ya que estamos aquí, vamos a ponerle el botón de cambios. Esto es muy bueno para poder especificar cuándo quieres activar una carta. Y bueno, ahorita no tenía nada en la parte de, en la esquina inferior. Ahorita que me salga, ya voy a tener un botón de cambios. Entonces ya aquí lo puedo cambiar a no, así o a automático. En automático es donde siempre está. Pero ya, ahora sí, ya puedo yo, por ejemplo, el muro espejo, que lo puedes activar cuando tú quieras. Puede ser cuando alguien convoca un monstruo, o puede ser justamente en el cálculo de daños. Si le pones que sí, puedes tú activarlo cuando tú quieras. Si le pones automático, generalmente se va a aparecer hasta que sea en el último momento, que es el cálculo de daño. Bueno, ya convoco. También otra cosa recomendable es tocar este botón, ya que, bueno, a mí me gusta más ver la parte de arriba, ya que puedo ver todo en el campo. Entonces es muy bueno ponerlo así. Entonces listo, termino mi turno. Aquí le voy a poner que sí, nada más para que vean que con cada pase me van a poner: ¿quieres activar la carta? ¿Quieres activar la carta? ¿Quieres activar la carta? ¿Quieres activar la carta? Ahora, si pongo automático, ya no me va a poner eso, sino que me la va a poner nada más cuando sea el cálculo de daño. O sea, si me ataca, cuando sea el cálculo de daño, o cuando sea el final de del turno del oponente. Ahora sí, ya tengo una carta de equipo. Ojo, no la usen hasta que tengan el campo de Ryoku en su mano. Entonces yo voy a seguir convocando. Atacamos, Damage Step, ahí está. El Damage Step ya me dijo, hey, ¿quieres activarla? Eso sí, Damage Step otra vez. Generalmente en automático, para esta carta nada más te lo pregunta en el cálculo de daño y al final del turno del oponente. Y ya, es la única vez que lo ponen. Bueno, y en la invocación, claro. Ataca, como ataca directamente, se pone el cálculo de daños, me pregunta, ¿quieres activarlo? Yo voy a poner que no. Queremos que ataque. Otra carta de equipo, perfecto. Vamos a seguir esperando a nuestro campo de Ryoku. Debería haber puesto cartas de aceleración del deck para no tener que esperar tanto. Pero bueno, ahora sí, ya nada más es seguir convocando y esperar a las cartitas. Bueno, ahí pude haberle atacado al monstruo boca abajo. Vamos a ponerle que no. Ahora sí, ya que le pongo que no, no me va a estar molestando, no me va a estar preguntando jamás nada. Simplemente va a esperar que yo le cambie el botón y ya. Si fijan, ya ni siquiera, aunque convoque, aunque termine su turno, no hace nada. Simplemente para que no me moleste. No recomiendo tanto hacer eso. Nada más es si ya tienes experiencia, ya sabes que no quieres activar en un buen turno. Entonces ya, ahí sí. Campo de Ryoku, perfecto. Entonces aquí va el truco. Primero, colocan el campo de Ryoku y se esperan un turno. No activen sus cartas de equipo todavía. Esperan un turno, ¿por qué? Porque es una carta trampa, entonces tienes, cuando la colocas no la puedes activar. Ahora sí, primero cambias el botón, porque si no, no te va a dejar activar nada. Pues ahora sí, ya que ya está en automático, ahora sí, vamos a activar nuestra carta de equipo. Activamos nuestra carta de equipo, seleccionamos a cualquier monstruo y ahora sí, en respuesta vamos a activar el campo de Ryoku. Ya con esto tenemos una activación de contraefecto. Perfecto, ya tenemos uno. Seguimos atacando y esperamos. Bueno, otra vez le voy a poner que no, nada más para que no me esté molestando. No les recomiendo poner el no. Simplemente ustedes déjenlo en automático y listo. Seguiré esperando a mi otro campo de Ryoku. Casa adhesiva, Qué lástima que el monstruo tiene muy mala defensa. Tenemos turno, seguimos avanzando. Trachita. Ustedes pueden poner más cartas de contraefecto para hacer esto más rápido. Yo simplemente puse esa porque considero que es la mejor para esto y es del cambio de cartas, entonces es muy fácil de conseguir. Terminamos turno.
Vamos que me salga, ahí está, perfecto. Campo de Ryoku otra vez, la colocamos, esperamos un turno. Yo por mientras pongo automático esto. Termina el turno al oponente. Y ahora sí, nuestro turno. Activamos una hacha o la que sea, la carta de equipo que sea. Seleccionamos y activamos en respuesta Campo de Ryoku. Por eso es muy importante poner el autocadena en sí. Entonces listo, nada más para recordarles, autocadena se pone aquí en ajustes, menú, ajustes, autocadena, pónganle que sí y listo. Si le ponen que no, no les va a dejar activar el Campo de Ryoku. Y ahora sí, ya que activaron sus dos cartas de contraefecto, pueden ganar el duelo. Y listo. Bueno, eso sería el cómo hacer las dos activaciones de cartas de contraefecto. Espero que les haya gustado, recuerden dejar el like si les gustó y no olviden suscribirse al canal, así como compartir este video, porque si a ustedes les sirvió, puede que a alguno de sus compañeros también les sirva. Nos vemos en la próxima. Bye.